Cámara. Y empiezo a solicitar. A todos. Agregar el escenario. Agregar el escenario. Agregar el escenario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días tengan todas, tengan todos, tengan todes. De nueva cuenta, pues gracias por acompañarnos este viernes, este último viernes del mes de abril 2024, en una plática, en una charla más sobre el plan de campaña de salud, que esta es nuestra tercera plática del programa institucional del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Actívate CDMX. Y pues bueno, a nombre de los magistrados integrantes del Pleno, sean todas y todos bienvenidos. El tema de hoy es en el marco del Día Mundial de la Salud, que es construyendo un mundo de salud integral, desafíos y oportunidades. Asimismo, le quiero agradecer a los intérpretes de lengua de señas mexicanas que nos estarán acompañando en esta plática siguiente, que es a nuestra querida Vanessa González y a Dalia Solís. Y pues bueno, vamos a comenzar presentando con mucho gusto, con mucho placer, a la maestra Samara Yale Suárez García, que es nuestra experta en este tema, que por supuesto nos acompañará el día de hoy con una charla muy interesante para que tomemos nota de todo lo que dice, porque no nos podemos perder tanta información valiosísima que nos compartirá. Pero antes de ello, quisiera comentarles un poco de su trayectoria. Ella es licenciada en Promoción de la Salud por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es maestra en Salud Pública con especialidad en Administración en Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y actualmente es responsable jurisdiccional del Área de Promoción de la Salud en la Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez. Maestra Samara, muchas gracias, de verdad, le agradezco mucho que nos esté acompañando y por supuesto que nos comparta de toda su experiencia y de todo su conocimiento sobre este día que estamos conmemorando de la salud, ¿sí? Entonces, pues sin más, sea usted bienvenida y pues adelante, por favor, compártanos su experiencia y todo lo que usted nos quiera compartir. Cris, pues muchas gracias, gracias por esta invitación, es un gusto para mí estar aquí con ustedes, ya llevamos años trabajando con ustedes y esta vez me tocó a mí, soy nueva, es mi primera vez, pero un gusto estar aquí, entonces si quieres comenzamos con la presentación para no retrasarnos más de lo que ya nos retrasamos, una disculpa, pero son cuestiones técnicas que no están de repente en nuestras manos, ¿no? Entonces, sí. ¿Tu proyecto? Claro que sí. Vamos a subirla. Ok, gracias. Ahí está. ¿Nos podemos ir un poquito más atrás, Cris, por favor? ¿Yo tengo el control? Ok, perfecto. Okay. Pues bienvenidos. El tema que vamos a ver el día de hoy es construyendo un mundo de salud integral, los desafíos y las oportunidades que tenemos en este tema. La siguiente, por favor. Aquí tenemos parte del contenido. Siguiente, por favor, Cris. Gracias. Bueno, para entender qué es la salud, primero me gustaría que tocáramos algunos puntos de los antecedentes históricos, porque esto nos lleva a comprender el día de hoy cómo es la salud, ¿no? La salud integral. Primero, la salud se empieza a concebir entre los griegos y los romanos en el siglo 6 antes de Cristo y en el 3 después de Cristo, y ellos creían que la salud tenía que ver con la magia y la religión. Nos enfermamos, podía ser por alguna maldición o incluso un castigo divino, ¿no? En el 1600 y el 1700 empiezan ciertas prácticas de salud que llevaban ya un contexto social y una responsabilidad hacia el Estado, ¿no? Ya se le exigía que se proporcionaran condiciones adecuadas a la población, al Estado. En el siglo XIX... hay un boom en cuanto a la salud porque comienzan a haber muchos descubrimientos científicos. Si recordamos, pues en el siglo XIX tenemos por primera vez el uso del microscopio, se descubre lo que son las bacterias, hongos, levaduras, y también en el siglo XIX se descubre antibióticos. O sea, el siglo XIX fue
un parteaguas para entender la salud desde la parte científica. A principios del siglo XX, la salud se empieza a entender como la ausencia de la enfermedad o la ausencia de algún padecimiento. La siguiente, por favor. Bueno, pues para 1948, la OMS establece el primer concepto de salud en una reunión que se realizó en Ottawa, Canadá, y de ahí se entiende como el bienestar, el completo bienestar para las distintas dimensiones que integran un individuo. En los años 60 ya se agrega que debe haber un estado de equilibrio, el cual permite que las personas se adapten a su entorno. Para los años 70 se incluyen los estilos de vida y la responsabilidad de las personas para manejar, controlar y prevenir enfermedades. Para los años 80 se habla de desarrollo social y personal y asimismo se empieza a hacer mucho énfasis en la prevención. Surgen diferentes campañas para prevenir enfermedades de transmisión sexual, enfermedades transmitidas por vectores, mismas ocasionadas por el ambiente y la higiene. En los años 90 ya se integran las dimensiones social, ambiental, estilos de vida y se plantea por primera vez que el sistema de salud es clave para atender las necesidades en salud de la población. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos dos grandes conceptos. Hace un momentito les mencioné sobre el de la OMS, el que empieza a plantear que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino que tiene también que ver con un bienestar físico, mental y social. Después de esto viene un gran cambio y surge lo que es la salud integral. O sea, ¿qué es la salud integral? Entonces empieza a haber una serie de sesiones, de reuniones, y se dice que la salud no se puede ver solamente de manera aislada entre sistemas y órganos, se tiene que ver como algo múltiple, como una situación compleja que va desde el individuo, las familias que involucran a estos individuos, sus comunidades, sus poblaciones, y que se relaciona de manera intersectorial, ¿no? Está el ambiente biológico, el ambiental, el social, y además tiene que ver la conducta del ser humano ante ciertas situaciones. La siguiente, por favor. Ahora bien, la salud integral, a partir de su entendimiento, se ve permeada por diferentes dimensiones. El individual, como lo veíamos ya desde un principio, donde tiene que ver con la parte biológica, ser hombre o mujer, características genéticas incluso, tenemos también el ambiente, lo que rodea a esta persona, el ambiente en el que se encuentra. No hablo solo en su ambiente. Pongamos un ejemplo, una ciudad que habita presenta enfermedades relacionadas con estos contaminantes. La parte social, ¿no? La parte social, parte cultura modificando por influencia
Disculpe, maestra, estamos teniendo un problema con el audio. No sé si nos pudiera apoyar tal vez apagando su cámara para ver si tenemos una mejor señal. Gracias, ¿Ahí? Maestra. ¿Me escucha? La escuchamos ahí, maestra. ¿Escucha? Sí, por supuesto. ¿Perfecto? Gracias. Perfecto. Ok, entonces dejamos la cámara así si gusta para continuar. Perfecto, pues entonces nos quedamos en el punto de la población, ¿no? O sea, la influencia que tiene la parte social, cultural, y ahora veámoslo también, el sistema de salud, ¿no? ¿Qué estrategias políticas se emplean en el sistema de salud para mejorar la salud de la población? Y no solo verla como un momento o una situación aislada, sino con todos los contextos. En la siguiente lámina les voy a explicar un poquito más cómo la salud integral se ve permeada por todas estas esferas que estamos viendo. Y gracias, Cris. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en las que las personas crecen, trabajan, viven, envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Como vemos, esta esfera tenemos, en la esfera verde tenemos la edad, el sexo, factores genéticos, que tiene que ver justo con la parte biológica que ya les había explicado anteriormente. Tenemos la siguiente esfera, la naranja, los hábitos aprendidos y estilos de vida. Entonces, en estos hábitos y estilos de vida podemos tener hábitos positivos que fomentan la salud y hábitos que pueden llevar al deterioro. Como lo vemos ahí, hay una imagen de un cigarro, ¿no? O sea, ciertos hábitos perjudican a la salud. Sin embargo, está el contraste de el deporte lo fomenta, el movimiento, la actividad física, todo eso, la alimentación. Ahí lo tenemos en cuanto a la parte conductual. Luego de ahí sigue el círculo naranja, las redes de apoyo. Las redes de apoyo, pues tenemos la familia, que ya lo había mencionado anteriormente, algún compañero, pareja, que incluso fomenta hábitos que puedan favorecer a la salud o que la puedan perjudicar, ¿no? Ahora se habla de otro integrante en la familia, que son las mascotas. Las mascotas fomentan la salud. ¿Cómo? Pues está comprobado que tener cerca una mascota ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, te relaja. Entonces, eso mejora tu salud, ¿no? El siguiente sería el más oscurito, que digamos que está como en rojo. Son condiciones de vida, actividades laborales, acceso a alimentos y servicios básicos. Es muy importante que el ser humano cuente con buenas condiciones de vida, que incluye una casa para habitar, acceso a alimentos, que tenga un trabajo digno y los servicios básicos que ya se habían planteado anteriormente, que es el sistema de salud, ¿no? Que tenga acceso a medicamentos, vacunas, a programas de atención en salud sexual y reproductiva, a programas de prevención de enfermedades como diabetes, hipertensión. Eso es muy, pero muy importante. Y la última esfera son las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿no? En este caso es culturales, porque sea culturales lo podemos ver desde aquellas actividades que realizamos que fortalecen nuestro tejido social como costumbres, ¿no? Alguna fiesta propia del lugar que al mismo tiempo fomenta la convivencia, fortalece las redes sociales, mejorando, claro, la salud del ser humano. ¿Por qué? Porque al convivir con otras personas, tener un núcleo social fuerte te permite a ti atender situaciones incluso de salud, porque tienes una red de apoyo socioeconómicas, porque el dinero al final es el acceso, pues, para alimentos, incluso la diversión, que se considera que el ser humano, para tener una salud integral, debe de tener acceso a la diversión que fomente y fortalezca su salud, ¿no? Una obra de teatro, el cine. ¿Por qué? Porque esto mismo ayuda a fortalecer tu salud. Y el ambiente, no olvidemos el ambiente
como les mencionaba anteriormente, una ciudad con contaminación, pues obvio va a afectar la salud de la persona que habita ahí, ¿no? Una ciudad con escasez de áreas verdes, ¿qué va a ocasionar? Que aumenten temperaturas, que esto lleve a enfermedades de la piel o incluso a enfermedades de deshidratación crónica. Entonces, el ambiente es uno de los temas que se está retomando muy, pero muy importante. Como saben, está el cambio climático. Entonces, son de los componentes que debemos de considerar cuando hablamos de salud integral. Cris, ¿crees que podamos reproducir el link que se encuentra ahí, por favor? A ver si nos da el acceso, para que vean un poquito más de lo que son los determinantes. ¿Hay un link de YouTube? Sí, sí, maestra, es lo que veo. Déjeme intentarlo y con mucho gusto, maestra. Muchas gracias. Disculpe, maestra, ahorita, como bien lo mencionábamos ahorita al inicio de la transmisión, esto del área tecnológica, la tecnología, pues a veces es traicionera y no me lo está permitiendo, doctora. Okay. Pero ahorita vamos a tratar de intentarlo y con mucho gusto le estaré avisando, doctora. Perfecto. Entonces, si gustas, pasamos a la siguiente, en lo que lo intentan, y podemos cerrar con el video si se logra. Bueno, intercambio de ideas. No sé si alguien puede acceder al chat. ¿Alguien ha escuchado o se le viene ahorita a la mente si existe algún programa o política, tiene conocimiento de algún programa o política que se relacione con lo que acabamos de hablar de salud integral? Si hay acceso al chat o... Claro, ahorita pueden accesar por medio de Facebook y pueden hacer sus preguntas, comentarios y demás por medio de Facebook para que nos comenten. Ok, perfecto. Bueno, pues en lo que llegan preguntas, comentarios, damos paso a la siguiente, por favor. Bueno, pues programas y políticas con enfoque en salud integral los tenemos aquí. Nosotros justo la jurisdicción sanitaria lleva uno de ellos que se llama Entornos y Comunidades Saludables. ¿Qué busca este programa? Este programa busca acercarse a las comunidades, conformar un grupo que sería el Comité Local de Salud y detectar sus principales necesidades en salud, priorizarlas. Entonces, con este programa intentamos subsanar ciertas situaciones que vive esta colonia. Trabajamos de la mano con la alcaldía, se atienden temas de salud como prevención de diabetes, hipertensión, mejorar la nutrición, incluso llevamos temas de medio ambiente como es el manejo de desechos de mascotas. La alcaldía Benito Juárez pues se caracteriza por ser una alcaldía con bastantes animales de compañía, entonces llevamos ese tema también. Entonces, si se fijan, entornos y comunidades saludables está basado en el concepto de salud integral, porque no ve al ser humano solamente como el de cuida tu alimentación, haz ejercicio, sino también entiende que hay necesidades a nivel de ambiente, de local, como es desasolves, podas, limpia de los lugares, mejora de drenaje, atención a la recepción y recogida de basura. Tenemos también otro programa que llevamos aquí que se llama Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes, donde
se les habla de la importancia del cuidado de su sexualidad y se les informa sobre prevenir incluso algún incidente, ¿no? Que vaya en contra de ellos y sus derechos. Se les dan también temas de salud, de nutrición, de prevención de enfermedades de transmisión. Otro que tenemos y es mundialmente establecido se llama los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se dividen en 17, y cada uno de ellos aborda un tema, ¿no? Por ejemplo, el acceso al agua, el acceso a un medio ambiente saludable, el acceso a una alimentación saludable, el acceso a la educación. Tenemos también incluso a un ambiente de paz, donde no haya conflictos, esto pensando en aquellos países que tienen situaciones políticas muy fuertes, que están en conflicto. Podemos hablar de lo que es Ucrania, que ahorita está atravesando por una situación muy complicada, incluido Rusia. Entonces, los ODS buscan que los países se hacen acuerdos y buscan que los países mejoren estas condiciones, ¿no? En estas 17 esferas se implementan programas, estrategias para que se cumplan. Estos ODS se van a volver a evaluar en el 2030 para ver qué impacto se logró. También tenemos a nivel local, a nivel de la Ciudad de México, tenemos a la Procuraduría Social, que lleva la salud a tu unidad. Nosotros trabajamos de la mano con ellos, les llevamos campañas de vacunación antirrábica, de vacunación para enfermedades respiratorias en personas, en humanos, pero también ellos trabajan la parte cultural, la mejora de su unidad. Entonces, es otro de los programas que tenemos como con este enfoque en salud integral, ¿no? La siguiente, Cris, por favor. Pues llegamos a una parte súper importante, ¿no? O sea, ya vimos qué es la salud, la diferencia entre salud y salud integral. Hemos visto parte de la historia, cómo a poco ha ido avanzando este concepto hasta llegar a lo que hoy tenemos salud integral. Pero, ¿qué pasa con esos desafíos y oportunidades que existen, ¿no? Pues hay muchos desafíos aún, sobre todo en países de América Latina. Tenemos que de repente hay un desinterés e indiferencia desde el ámbito político por atender la salud de una manera integral. Hay una visión todavía muy antropocéntrica. Esto quiere decir que la salud se le sigue dando este contexto de la persona se tiene que hacer responsable de su salud únicamente, solo la persona. O sea, es así de, es tu responsabilidad que no tengas diabetes, que no tengas hipertensión, es tu responsabilidad mantener tu peso. Entonces, hay que superar esa visión. Vamos, hay pasos, no hay un avance, pero se sigue pensando todavía mucho en que la persona es responsable solamente de su salud. No, y no solamente a nivel político, sino incluso a nivel individuo. O sea, es muy difícil romper la idea de la persona en que la salud es más compleja que solo hacer ejercicio, comer bien, y descansar bien. O sea, incluso los individuos, las poblaciones, aún no terminan de entender la salud en esta magnitud, ¿no? Con todas estas esferas que ya hemos visto. También es entender pues la complejidad del proceso, ¿no? Que es multidimensional. Que entran diferentes disciplinas, que entra desde ecología, entra medicina, pero al mismo tiempo también entra veterinaria, ¿no? O sea, los animales, incluso la salud mental, ¿no? Psicología, o sea, todo esto, entender lo complejo que es, sigue siendo un desafío a nivel de sistema de salud. Tenemos también superar la visión medicalizada de la salud. O sea, medicalizada es de, si no hay un medicamento de por medio, si no hay una intervención de un médico, es no se entiende la salud, ¿no? O sea, si sigue viéndose de pronto como la ausencia de la enfermedad, si no me das un medicamento, yo no me siento bien. Entonces, ese es un punto
que se sigue trabajando, incluso con la misma visión de las personas que atienden en los servicios de salud. No es solo medicar, o sea, la salud es muy compleja, ¿no? Desde tener, como lo decía hace rato, acceso al agua, una buena alimentación o acceso a alimentos de calidad, tener una vivienda digna, ¿no? Una vivienda con drenaje, incluso que no tenga que pagar renta, ¿no? Que sea propia, porque eso genera hasta cierto estrés, ¿no? Ese es otro de los desafíos, quitar esa idea de la salud medicalizada. Ahora, ¿qué oportunidades hay? Afortunadamente sí hay oportunidades también, pues que tenemos que existen políticas públicas con enfoque en salud integral. Ya les mostré cuatro de ellas, que hay sesiones que se siguen dando a nivel internacional, hay reuniones cada año donde se habla de la importancia de atender la salud de forma integral, de impactar en las dimensiones que ya vimos. La existencia de grupos y organizaciones sociales que buscan condiciones más equitativas. A nivel país, a nivel aquí con nosotros, existe un grupo en Chiapas que cuenta con una organización de caracoles, se llama, cuidan su salud de manera mantener un equilibrio con el ambiente, asimismo rescatar su cultura y sus prácticas propias del lugar, con medicina tradicional, la alimentación, seguir fomentando su tipo de alimentación. También tiene una parte, claro, médica y un médico profesional, pero ellos intentan un equilibrio entre todas las esferas que incluyen su comunidad, ¿no? No es así como de verlo de manera aislada. Ellos han trabajado de esta forma y se siguen manteniendo y son muy, pero muy funcionales. Y su salud está en óptimas condiciones. No hay un equilibrio entre el ambiente, su cultura, su organización social y sus tradiciones. También tenemos pues que hay organizaciones internacionales, en ellas tenemos a la OMS, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, tenemos UNICEF, que también trabaja con este enfoque, claro, aterrizado en los niños. Tenemos acuerdos internacionales que se firman, como les mencionaba, cada año. Entonces, hay muchas oportunidades. El problema nada más es como que se unan esfuerzos, ¿no? O sea, también hay un trabajo intersectorial muy fuerte en el país, se trabaja con alcaldías, se trabaja con profesionales de la salud. Tenemos una parte, como les mencionaba, PROSO, que también trabaja con nosotros en la salud. Entonces, al menos considero que la alcaldía Benito Juárez pues tiene bastante avance en esta parte. Entonces, pues, sería todo hasta aquí. Cris, no sé si hay alguna duda. Creo que terminamos un poquito antes. Doctora, tenemos una pregunta por parte de Alejandro Camp, que dice, ¿cómo considera que el sistema de salud tendría que mejorarse para tener más cobertura hacia los usuarios? Y es un tema súper importante, incluso ahorita está habiendo una transformación muy, muy fuerte en nuestro país. Sobre todo, creo que está avanzando más en la Ciudad de México. Yo tengo la oportunidad de encontrarme en una institución de salud, pero en provincia, y en la Ciudad de México está avanzando muy, pero muy bien. Se está transformando justo a este sistema universal de salud, se está dando el primer paso. Entonces, lo que se busca con este proyecto es que toda la ciudadanía de aquí de la Ciudad de México tenga acceso al sistema de salud. Entonces, hay disposición, ¿no? O sea, se está viendo esta oportunidad, es el primer paso. Tener un sistema universal de salud es muy complejo. ¿Por qué? Porque, como saben, en primera el financiamiento no se debe de destinar cierta cantidad del Producto Interno Bruto. Ahorita se está intentando, yo creo que sería muy bueno ver qué pasa a futuro,
porque obvio, si queremos llegar a esta meta que se está dando, pues tiene que haber una cierta inversión por parte del gobierno, ¿no? Entonces, el primer paso que se está dando ahorita, pues justo es como intentar unificar todas las instancias con las que contamos. Nosotros somos un país que cuenta con un sistema de salud fragmentado, le decimos tripartita, o sea, hay uno que aporta el gobierno, y bipartita, tenemos el que aporta el gobierno, el que aporta el trabajador y el Estado. Y el otro bipartita es el que aporta el gobierno y el trabajador. Lo que se busca ahora es que todas las aportaciones se conjunten y se abra como un sistema universal, ¿no? Que ya no exista solamente un ISSSTE, un IMSS, una Secretaría de Salud o Servicios de Salud del Estado, sino que sea uno solo. El primer paso es justo crear lo que son, es el IMSS Bienestar ahora, que ahí se pueden ir afiliando varias de las personas que no tengan ni ISSSTE ni Pemex y tendrán acceso completo a la salud. Creo que vamos por buen camino, ¿no? O sea, el punto aquí es más bien ver cómo se va transformando, porque como les decía al principio, la parte de sustentar un sistema universal de salud, pues viene de mucho financiamiento por parte del gobierno, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se van dando los cambios y qué pasa, ¿no? También estamos atravesando por un cambio político muy fuerte. Este año decidimos presidente, decidimos gobernadores, diputados, senadores. Entonces, hay que ver también qué sucede después de esto, porque el proyecto que se trae ahorita es muy, muy, pero muy ambicioso, solo que tenemos que ver cómo va dándose la continuidad posterior al cambio político que viene en nuestro país, ¿no? Creo que puede ser muy viable. Muchos países viven de esta manera, ¿no? Con un sistema universal. El punto aquí es la inversión, ¿no? Hay que ver qué decisiones va tomando el gobierno más adelante para seguir manteniendo esta oportunidad, si no, pues desafortunadamente va a colapsar, ¿no? O sea, si no hay un financiamiento fuerte por parte del gobierno, incluso por parte de nosotros como ciudadanos, puede colapsar este proyecto. O sea, no puede ser solamente el lado del gobierno, o sea, debe de haber una aportación por parte de cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? No sé si quedó respondida la pregunta. Claro, creo que queda muy claro. Es un trabajo en equipo, usted me desmentirá, creo que es un trabajo en equipo no solamente del gobierno, sino por parte de la misma sociedad, porque está en uno el cuidar nuestra alimentación, el cuidar nuestra salud, haciendo deporte, a lo mejor, no sé, dejar de fumar, etcétera, no sé, cualquier cosa que sume a nuestra salud, y evidentemente vamos a tener muchísimas menores enfermedades, ¿no? Que a lo mejor uno piensa que, pues, estamos jóvenes, entre comillas, pero al final el cuerpo nos cobra una factura, y en ese tiempo es cuando ya caemos en esa parte de ir y acudir al servicio médico, en donde, pues, ya entra la parte del gobierno, pero el gobierno puede decir, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, tú también cuídate, ¿no? Puede ser. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo, Cris, ¿no? O sea, al final sí, una gran parte de la responsabilidad de la salud recae en nosotros como personas, pero pues también es importante considerar contar con espacios, ¿no? Ahorita mencionabas lo del ejercicio, ¿no? Justo qué bueno que pones esa imagen, y la salud integral, pues habla de una parte que sea equitativa, ¿no? O sea, la igualdad, le damos a todos lo mismo, ¿no? O sea, todos tienen lo mismo y el mismo acceso. Sin embargo, con la equidad entendemos que incluso la salud, como lo decíamos, también tiene que ver en la línea de vida, en lo que vamos pasando en nuestra línea de vida, ¿no? O sea, equidad es considerar que no son las mismas necesidades que tienes tú cuando eres un niñito, cuando estás viviendo la adolescencia, cuando estás pasando a tu etapa adulta, cuando ya incluso llegas ya tu etapa de la vejez, o sea, veámoslo así, o sea, la salud va por toda esta línea de vida. Entonces, justo la salud integral
ve esto, ¿no? Que la salud sea considerada desde la equidad. ¿Qué necesidad tiene cada persona? No podemos dejar fuera a las personas que tienen una discapacidad. Ellos también tienen otro tipo de necesidades de salud. Entonces, entra en esto de la salud integral, adaptar sus espacios. En México somos un país que no tiene espacios para personas con discapacidad, ¿no? Que incluso utilizar una silla de ruedas es muy complicado, edificios donde no hay elevadores o una rampita incluso en las calles o la rampa está obstruida por vehículos o por un puesto ambulante. Entonces, todo eso también tenemos que verlo en la salud integral. O sea, tú decías, claro, una parte recae en la persona, pero ¿qué pasa también en aquellas condiciones que deben de estar a nuestro favor? El ejercicio, retomemos este ejemplo, ¿no? Y me voy a atrever a compartir esta experiencia que viví en la maestría. Tengo un compañero que hizo un estudio sobre la importancia de contar con un espacio para realizar actividad física y su impacto en la prevención del sobrepeso y la obesidad. Su resultado es justo este, ¿no? O sea, al generar al tomar datos, al empezar su investigación, el resultado es que justo, si yo vivo en un espacio o en una colonia donde no cuento con un lugar propio para realizar actividad física, voy a tender más al sedentarismo, ¿no? O sea, ¿qué es importante entender? Que también debemos de contar con espacios propios para activarnos, ¿no? O sea, que no dejemos de lado la inseguridad. ¿Quién se podría ir a correr después de una jornada larga de trabajo a las 8 o 9 de la noche a algún parque, ¿no? O sea, nos daría miedo porque, pues, desafortunadamente en México vivimos situaciones de inseguridad muy fuertes. Y esa inseguridad impacta en mi salud, ¿no? Porque si mi oportunidad de hacer ejercicio es a una cierta hora, o muy noche o muy temprano, corro riesgo. O sea, esta parte de la salud integral tiene que ver todo eso, ¿no? O sea, tener espacios donde yo me sienta seguro para realizar ejercicio, tener un lugar cerca, hablemos de la comida, ¿no? O sea, hay zonas donde si tú sales, y creo que ustedes están cerca de, están como en el corazón de la alcaldía de Benito Juárez, y al menos sales y no encuentras más que cafés o comida rápida. O sea, no tienes acceso a un lugar donde puedas comer una comida balanceada, donde frutas, verduras, o sea, o encuentras tacos, tortas, o entonces eso también influye, ¿no? O sea, todo eso influye. Con ustedes tenemos un proyecto pendiente que es entornos laborales con estilos de vida saludables. Justo este programa se desarrolla de entender la salud como algo integral, ¿no? ¿Qué intentamos? Acercar a ustedes temas de salud y además no solo eso, mejorar las condiciones de su espacio, ¿no? O sea, si cuentan, hay lugares, este proyecto yo lo llevo trabajando ya desde hace aproximadamente un año, año y medio, y hay lugares donde no cuentan ni siquiera con agua para tomar, ¿no? O sea, cada quien ve cómo lo resuelve, entonces es algo que el mismo jefe patrón te debería de proporcionar, son condiciones mínimas que debería de tener un entorno laboral, ¿no? No hay seguridad en el espacio, no cuentan con señalización, incluso hay enchufes botados, o sea, todo eso pone en riesgo y hay que considerarlo, ¿no? ¿Qué necesidad tengo yo de salud en ese espacio? Tomemos en cuenta que las jornadas de trabajo pues van desde 8 hasta 10 horas continuas, ¿no? Entonces, que el mismo espacio cuente con activación física, unos 20 minutos por lo menos, o sea, todo eso se busca desde la mirada de la salud integral, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Esto yo creo que es una tremenda cadena que viene desde casa, ¿no? Hábitos saludables, desde que nuestros padres desde pequeños nos inculcan a comer verduras, a hacer deporte, y que se nos vayan quedando poco a poco, ¿no? Para que en un futuro seamos lo más saludable que podamos.
¿no? Pero lo que tú acabas de mencionar me parece importantísimo, ¿no? O sea, uno puede tener la mejor intención, a lo mejor, de salir a correr, pero me pongo a pensar, bueno, si salgo a correr porque tengo tiempo a las 10, 11 de la noche, pero a las 10, 11 de la noche es peligroso, híjole, entonces, ¿qué hago, no? Entonces, buscar alternativas, tal vez, usted es la experta, de bueno, a lo mejor en casa hacer ese tipo de, algún tipo de ejercicio, junto con los hábitos alimenticios, para que en un futuro no padezcamos, ¿no? Ya como tú decías, dentro de nuestra vejez, llegar lo más sanos posibles para que no padezcamos algo que a lo mejor hasta es congénito, ¿no? Así es. O sea, de padres o padres diabéticos, que tenemos un gran porcentaje que a lo mejor pudiéramos ser o pudiéramos heredar ese padecimiento, esa enfermedad, no lo sé cómo se llame, o cómo se le pueda decir, pero sin embargo podemos hacer algo, ¿no? O sea, podemos tener una alimentación sana, deporte, y a lo mejor nos dará, a lo mejor no nos dará, pero nosotros estamos haciendo nuestra parte, no dejarle todo al gobierno, sino que empezar por uno mismo. Así es, y es un trabajo en conjunto, como lo mencionabas tú al principio, parte la aporta el gobierno y parte la damos nosotros, ¿no? O sea, en este ejemplo que les mencionaba de la seguridad, sí, una alternativa es de hago en casa, ¿no? Otra que a mí se me ocurre, me reúno con mi colonia, vemos la forma de algo que nosotros hemos trabajado en comunidades y entornos saludables, es de en las colonias donde se presenta cierto grado de inseguridad o ven gente, nosotros hacemos el enlace con la alcaldía y la alcaldía empieza a hacer habla con seguridad pública y empiezan a hacer rondines, que esté segura la zona, o sea, es todo un trabajo en conjunto, son como engranes, o sea, la comunidad puede encontrar una solución de manera individual, claro, ¿cómo va a ser? Hago ejercicio en mi casa, me busco tiempos, ahora con esto de la pandemia, se crearon muchas herramientas pues para trabajar desde casa, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos podemos unir como comunidad y lograr, no sé, aumentar la seguridad a través de una petición, o sea, el punto es como hacer todo de manera como en grandes, ¿no? O sea, se trabaja de una forma, se puede trabajar de otra, si no obtengo respuesta, igual aplico esta de manera individual. Entonces, creo que justo como lo decías tú, es algo que se tiene que hacer en conjunto, ¿no? No hay que dejarle todo al gobierno, estoy totalmente de acuerdo, mucha responsabilidad la tiene el individuo y la persona, pero sí, tampoco hay que dejar de visibilizar todo lo que lleva a la salud, no todo lo que implica la salud a nivel integral. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y fíjate que otra de las cosas que me parece muy importante, que me parece que tomaste al principio, es que muchas veces uno habla de la salud, ¿no? Y la mayoría, a lo mejor, piensa, la salud, ok, la salud, estamos hablando de un dolor de cabeza, una gripa, una infección, un dolor de rodillas, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la salud mental? También es muy importante, ¿no? Que creo yo que la pasan muchas veces a segundo término, cuando también a lo mejor es de las principales, ¿no? Porque hay ocasiones que, y te lo puedo comentar de una manera muy cercana, una persona que le dio hipertensión, no se atendió a tiempo, eso le derivó a un ataque de miedo, ataque de pánico, y se volvió ansioso, y ahora tiene hipertensión, y ahora es ansioso, ¿no? Entonces ahora tiene dos problemas, por llamarlo de alguna manera, dos problemas de salud, que uno es físico y el otro es mental, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante también el tomar estas pláticas de salud mental para que la gente esté informada, ¿no? Porque sí es tremendo este tema de salud mental, que a veces creo que incluso hasta es más, no peligroso, no sé cómo llamarlo, de una forma, es un poquito más difícil de detectar, o a lo mejor hasta por misma pena de la misma gente, de
pues, ¿qué van a pensar si voy al psiquiatra, no? Quitarnos esos tabús. O sea, cuando sabemos que muchos podríamos tener ese problema o lo tenemos, ¿no? Sí, creo que esto que acabas de comentar pues es súper importante, y dentro de este concepto de salud integral viene el ver el psique del ser humano, ¿no? O sea, es súper importante que también se tumben, no lo puse, pero sí lo iba a colocar en la parte de desafíos, estos tabúes o estigmas que hay todavía referentes a la salud, ¿no? O sea, si alguien se acerca a un psicólogo porque tiene una necesidad emocional que resolver, lo seguimos estigmatizando o nos siguen estigmatizando, ¿no? Hay de comentarios que, ¿a poco estás loco, no? O sea, ¿cómo puedes ir, tan mal estás? No, o sea, creo que es muy importante ahorita que les hablaba de la salud, en ciertas comunidades, como el caso de Chiapas. Mucho tiempo atrás existía alguien, ¿no? La persona más longeva de esa comunidad era la guía, y la escuchaban y platicaban con ella, les daba consejos. Si lo vemos de esta manera, al final esa persona actuaba como un psicólogo. O sea, si tú ibas y le pedías un consejo sobre alguna situación al más experimentado de tu comunidad, estabas sacando en ese momento lo que te angustiaba y te estaban dando una respuesta. Es exactamente lo mismo que haces con un psicólogo. Vas, platicas, expones tus emociones, tu ansiedad, tus miedos, y él te da herramientas. O sea, la salud mental sigue siendo uno de los temas muy, pero muy estigmatizados a nivel población. O sea, seguimos poniéndole etiquetas a una persona que va a atenderse porque tiene alguna situación emocional, ¿no? Llámese ansiedad, depresión. Y también está la otra contraparte, seguimos como seres humanos, aunque sabemos que nos está comiendo la ansiedad, la tristeza, la depresión, seguimos sin reconocerlo y no nos acercamos al especialista, ¿no? O sea, tal vez por miedo, no sé, o sea, o por esta misma situación de qué me van a decir, que estoy loco, que a qué voy, que ya vas al manicomio, ¿no? Entonces, incluso nosotros como población, creemos que no es necesario, ¿no? Y dentro de la salud integral se está fortaleciendo mucho esa parte, programas que acerquen la salud mental. Un claro ejemplo pues fue la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia generó muchísimas situaciones emocionales, y se van a ir reflejando, hay investigaciones que muestran que se van a ir reflejando a lo largo de los años, ya no físicamente, sino emocionalmente, ¿no? O sea, gente quedó con ansiedad, gente quedó con depresión, porque el aislar al ser humano como se aisló, lo desconectó por completo, ¿no? El ser humano no puede estar aislado como se presentó en la pandemia, y la salud mental viene como tema muy fuerte después de la pandemia, ¿no? Incluso los que sirvieron en la pandemia. Mi proyecto de titulación justo fue con eso, entender cómo lo vivieron los que participaron en la pandemia, y varios de ellos tienen secuelas, ¿no? O sea, y no se les ha volteado a ver ni se les ha dicho cómo te vamos a atender, ¿no? O ellos mismos ni siquiera se han acercado. O sea, tocas el tema y se desploman, pero aún siguen sin reconocer esa necesidad de atender lo que vivieron. O sea, porque como población, la población no está lista incluso para acercarse a ese tipo de servicios. No seguimos creyendo que solo el médico, la enfermera, el dentista, y es lo que es lo suficiente, ¿no? Pero sin embargo, no, la salud mental se trabaja día a día para que se entienda como una parte muy elemental del ser humano, ¿no? Para lograr un equilibrio. El psique es súper importante. Sí, totalmente, totalmente. Digo, Este tema de salud mental y de cualquier tipo de salud, la verdad es que es una hora que tenemos de plática, pero esto da para dos, más. Tres, porque sí, claro, ¿no? O sea, y platicando, pues a mí me surgen preguntas, dudas que seguramente a mucha gente le surgen también, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estamos llegando a la parte final de esta charla. Esperemos contar con tu presencia de nueva cuenta, porque la verdad es que es
es interesantísimo todo lo que nos compartiste y que al final debemos de poner en práctica esos consejos y todo lo que nos compartiste, evidentemente, valga la redundancia, ¿no? Y pues bueno, ahorita que estamos llegando al final, te pediría, por favor, si pudieras encender tu cámara, mi querida Samara, que ya hemos tenido el gusto de conocernos en otras ocasiones, porque ya tenemos aquí a la gente de comunicación social, me parece, para la foto oficial. Perfecto. Aunque es lo que estoy viendo. Pero mira, mientras te vamos a entregar un reconocimiento por tu participación en esta parte por haber participado aquí en nuestra plática de salud, que es mensual, ¿no? Lo que platicamos, ¿no? Cada último viernes de mes. Entonces, pues bueno, le pediría a... Ya está. Mira, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Samara Yale Suárez García por haber impartido la cuarta plática de salud, Construyendo un Mundo de Salud Integral, Desafíos y Oportunidades en el marco del programa institucional Activa TSDMX. Y pues bueno, después de este reconocimiento que proyectamos, que a la brevedad te lo haremos llegar, evidentemente, pues agradezco mucho de verdad toda esta información. Gracias, maestra. Tenemos temas pendientes, obviamente, aquí entre la jurisdicción sanitaria de la Benito Juárez, junto con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Con esto me estoy despidiendo. Agradezco mucho también a Vanessa y a Dalia, que son nuestras intérpretes de lenguas señas mexicanas que nos acompañaron el día de hoy. Y pues bueno, los esperamos en la próxima plática, en la próxima plática de salud, que será el viernes 31 de mayo, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco. Creo que es muy importante, ¿no? Entonces, antes de finalizar, sí, ya ahora sí con nuestros compañeros de comunicación social, les pediría que nos apoyen, por favor, para la fotografía oficial. Uh-huh. Adelante, mi estimado. Tú nos indicas, porfa. Ahorita lo que comentábamos, ¿no? Esta tecnología traicionera de pronto que... La tecnología. Sí, que me comentan. Que la ahorita, tecnología complicada. Del chat que está un poco aquí con cosas, pero ya por medio del chat nos estamos comunicando para que nos tomen la foto oficial. Ok, en 3, en 2, 1. Listo, nos indican en el área de comunicación social que ya también quedó. Y abordamos otro tema. Oficial. Y pues bueno, maestra, no me queda más que agradecerle su presencia, toda la información. Y seguramente estaremos en comunicación en próximos días para esos temas pendientes que tenemos con este órgano jurisdiccional, ¿vale? Le mando un abrazo, agradeciendo siempre también a la audiencia que nos acompañó y nos vemos en la próxima plática de salud. Que tengan un excelente día.